¿Algo que te apetezca? A mí me gustan las rojas. Las moradas te ayudan a pasar los días grises. Todas son excelentes, la verdad. Oh, las amarillas no las tomes. Seguramente te maten. La mezcla aún no está bien. Dicho esto, soy el doctor Earnhardt y aquí estoy. Sí estoy, claro. Yo soy Jason. Dennis me dijo que podrías ayudarme, que encontraste a uno de mis amigos. ¿Uno de tus amigos? Más tarde voy a destilar una remesa. ¿Qué? Ah, ¿te referías a la chica? ¿A Daisy? Ah, pero era Daisy. Pensaba que me estabas hablando en clave. ¿Dónde está? Pues está en mi casa, aquí. Está ardiendo. Sí, por supuesto. Cuando la encontré, se había cortado en el brazo, lo que por sí solo no es preocupante. Pero también atravesó un campo de Antiaris toxicaria. El árbol de lupas. Un látex muy venenoso. Llevo administrándole antídoto cada hora. Temo que puede necesitar otra dosis. Acabo de comprobar la caja. Está vacía. ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva y todo irá como la seda. En los acantilados del oeste. Búscalas. Gracias, doctor. Siento las prisas.
No pasa nada. La chica debe vivir por los dos. No están al oeste. Genial. Se le olvidó decir que la cueva era submarina. Espero que este doctor loco sepa lo que hace. Un salto de fe. Esto es nuevo. A mí me gustan las rojas. ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. La jungla habla por medio del guerrero. La senda lleva al corazón de la jungla. Ha llamado al estudio, el papel es mío. ¿Y qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? Pensé que podríamos hablar esto como adultos. Lisa, estamos en Bangkok juntos y me vuelve loco lo hermosa que eres. ¿Queréis que os separe, como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos. Riley es tu hermano pequeño. Tú eres su ejemplo. Jota, vendrás a mi graduación de piloto el mes que viene, ¿no? Perdona, estoy ocupado.
¿Doctor Earhart? ¿Hola? ¿De qué tienes miedo? Eres un crack con la pistola. ¿Grant? Las setas. ¿Cuánto tiempo he estado ahí abajo? Jason, qué agradable sorpresa. He preparado unas pirulas mientras estabas por ahí. Ah, sí, la chica ya está despierta. Pero tiene mucha fiebre. ¿Dónde andan las puñeteras? Ah, sí. Me las he acabado. Ah. Ya tengo las setas. Fabuloso. Dámelas. Necesito un par de minutos para preparar la medicina. Anda, ve a verla. Jason. ¿Cómo te sientes? Conseguiste huir, imagina cómo me siento. Ese doctor es muy peculiar. Ah, bueno, es inofensivo. De hecho, es un encanto. Me trajo hasta aquí. Me escapé de la caravana. Luego acabé desmayándome. El doctor me salvó. Menos mal que has huido. Sí. Todo esto es una mierda. Jason, ¿qué pasa? Grant, le han... ¡Para! Daisy. ¡No! De verdad, lo siento. ¿Pero eso es todo? Yo... ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás. Sí. ¿Seguro? Y tres amigos míos siguen desaparecidos. Cuando los encuentre, ¿puedo traerlos aquí? Imposible.
No puedo permitirme tener aquí rehenes de Bass. Sus hombres me compran material all the time. Entonces este es el sitio más seguro. No se les ocurrirá buscarlos aquí. Es cierto, doctor. Puede traer aquí a los demás. Si no, morirán. Agnes. ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse. Oh, voy a necesitar una dosis doble para tranquilizarme. Estaré bien. Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás. Jason, ¿diste con tu amiga? Sí, sí, está bien. Gracias, Dennis. Tú lo has hecho posible, no yo. Es tu victoria. ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? ¿Cualquier cosa que me ayude? Mira, Jason, los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse. Podrías entrar en la sala de radio y escuchar la señal. ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco. Repleto de piratas. Sigue la senda del guerrero, Jason. Entrena tu cuerpo y la mente lo seguirá. Con los Tatau lo conseguirás.